Y en otras noticias, luego de la confusa muerte del ex militante Dimar Torres a manos del Ejército Nacional en Convención Norte de Santander, aún la problemática continúa. Y es que la situación Karen se convirtió en todo un problema institucional luego de que el Ministro de Defensa entregara declaraciones donde reprochaba el haber pedido perdón por parte del General Diego Villegas. Nuestro compañero Danilo Coronel nos entrega a esta hora más detalles. Adelante, Danilo. Buenas tardes. Compañeros, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues precisamente la polémica se da ahora porque el ministro de Defensa, Guillermo Botero, no le gustaron las declaraciones del general Diego Luis Villegas, quien pidió perdón en convención a la familia del exmilitante Dimar Torres. Luego de la muerte del ex militante Edimar Torres a manos del Ejército Nacional y el posterior perdón por parte del general Villegas, se prendió la polémica por un posible llamamiento a calificar servicios. Bueno, la fuerza pública en Colombia es jerarquizada y tiene un principio de, so, de subordinación y de cohesión muy, muy, pero muy bien definido. Realmente, cuando los oficiales de la fuerza pública hacen pronunciamientos, tienen necesariamente que seguir las líneas institucionales aun cuando las declaraciones del general podrían ser sensatas para la comunidad, la jerarquía institucional le podrían costar el cargo. La actitud de pedir perdón por un hecho que se cometió es una actitud que se podría catalogar como de gallarda, como de noble, como de objetiva, como de aterrizada, pero también ten debemos tener en cuenta que existe una investigación en curso. Esa investigación todavía no ha arrojado unos resultados definitivos. Al parecer, se adelanta por parte del Ministerio de Defensa de investigaciones disciplinarias y penales en contra del comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano en norte de Santander por pedir perdón a los familiares de las víctimas. Muy bien, pues desde el Ministerio de Defensa se busca abrir una investigación disciplinaria y penal para precipitar la baja del general Villegas. Esto ya causó rechazo total en la opinión pública que pide la renuncia del ministro Botero. Esta es toda la información desde la ciudad de Cúcuta con la cámara de David Ortiz. Danilo Coronel, Oriente Noticias. Muy buenas tardes.